vamos a dar un cúter. Ahora leche. Bienvenidos un día más al canal. Hoy es... Sí, un año más al canal también. Hoy es Día de Reyes, hoy es el día 5. Y os prometo que... Bueno, feliz año. ¿Hemos dicho feliz año? Yo lo acabo de decir. Yo estaba pensando en que... No sabéis lo que nos ha costado coger la cámara. Un montón. O sea, hemos estado como una semana y media o dos semanas. Estamos yendo de vacaciones, ¿no? Sí. Y es como que pierde la costumbre de esto. Yo llevo queriendo grabar desde que se fue la familia... Se fueron el día 1, pues el día 2 y el día 3 tenía pensado grabar. Y los dos días era como, no hemos grabado. Pero bueno, de esto vamos a hablar más tarde. Nos hemos levantado, hemos ido a andar, hemos vuelto. Pau... Nos hemos puesto a pelar las almendras, sí. Hemos hecho la leche y ahora estamos haciendo garbanzos, que después más tarde... Habíamos dejado garbanzos ayer o antes de ayer en agua para que se pusiesen más blanditos y ahora ya los vamos a cocinar para comer a mediodía antes de empezar a trabajar. Nos vamos a preparar el desayuno, el café... Y os tenemos que enseñar cambios que ha habido en casa. La semana que viene llega Quique, así que eso, hemos reorganizado bastantes cosas. Lo que habéis visto, que ha llegado un escritorio. Que ya está montado. Sí, entonces la habitación ha cambiado. Ahora os lo vamos a enseñar antes de trabajar, pero primero vamos a desayunar. Acabo de terminar de desayunar y antes de ponerme a trabajar os voy a enseñar cómo está la nueva oficina. Pero también antes quería hablar un poco de las navidades, que no hemos dicho nada, pero hemos pasado unas súper buenas navidades. Los que no seguís el canal o los que no habéis visto los vlogmas, vinieron los padres de Pau y los hermanos y han estado aquí como, ¿cuánto Pau? ¿Dos semanas? A mí personalmente me ha venido súper bien para desconectar después de, pues eso, tanto trabajo, tanto vlogmas. Ellos fueron a Las Vegas, yo no fui porque no tenía vacaciones con el nuevo trabajo. Y bueno, que con el trabajo también ha habido cambios que también os tengo que contar, pero eso, nada, súper bien, hemos descansado, hemos desconectado, ya cuando veáis este vídeo igual no, pero esta semana todavía sigue siendo fiesta porque vienen los Reyes, aquí ya el día 1 se acabó todo, vamos, fue año nuevo y ya se acabó todo. Así que nada, estamos de vuelta a la rutina. La semana que viene, lo que digo, vuelve Quique. Yo cuando se fue de mi suegra, lavé todo, como preparamos otra vez la habitación, y el fin de semana se la preparamos a Quique para que ya esté lista para la semana que viene. Total, que en eso, como Pau y yo ahora trabajamos juntos, nos daba mucha manía ver los dos escritorios, uno diferente del otro, así que pensamos en vender el mío y pedir uno igual que el de Pau. Antes estaban los dos escritorios allí y ahora lo hemos puesto de esta manera, los dos juntos, tenemos las pantallas iguales, los escritorios iguales, son de estos que se suben y se bajan, pero... Normalmente los tenemos así, cada uno tiene una mantita porque ha habido muchos días de frío. Y nada, este cuadro que lo pusimos ahí porque
en Navidad había aquí un escritorio para poner aquí una cama. Bueno, para todo esto ver los vídeos anteriores porque ahí lo explicamos todo. Venía bien aquí el cuadro, pero ahora no nos gusta, igual lo cambiamos aquí. Ese mueble de ratán precioso es nuevo, la silla esta estaba en el salón y la hemos movido aquí. Y bueno, la cama allí está allí porque se ha movido, pero normalmente está aquí. Aquí tenemos esto que es de gimnasio. Y listo, así se ha quedado el nuevo despacho. La verdad es que es la forma en la que más nos ha gustado, tanto como cuando estaba aquí Pau solo, como cuando me mudé yo porque le dejé la habitación entera a Quique. Es la forma, eso, en la que más nos da luz a los dos. No estamos ni a contraluz, en plan de que tengamos la pantalla delante de la ventana, ni tampoco estamos mirando aquella pared y nos da la luz por detrás, que cuando estás en reuniones y todo eres como un testigo protegido. Así es como, no sé, yo estoy súper contenta, nos da muchísima alegría estar así. Lo pusimos el fin de, el lunes, que tuvimos festivo, el lunes día 3, para el día 4 ayer ya empezar con la habitación bien y todo. Y luego os voy a enseñar la habitación de Quique. Ahora me voy a poner a trabajar. Aquí se sienta Gigi en vez de su camita. Te gusta que la arropen, ¿verdad? Un segundo para vosotros, para nosotros bastante ahora, son las 3 de la tarde. Pau preparó arroz hace nada y ahora ya pues nos estamos yendo los dos a terminar de preparar la comida, que vamos a hacer un bowl con cosas frías y cosas calientes, como el vídeo ese de Quique que le dices tú, ensalada con cosas calientes. Siempre que digo cosas calientes me acuerdo de, bueno, pues eso, cosas frías y cosas calientes. Cuando Pau se levantó del arroz me preparó un té calentito porque eso, creo que os lo he dicho antes, ¿no? Que habíamos pasado mucho frío estas navidades. Yo no he visto llover así en Los Ángeles. Bueno, estamos que solo está un año, pero vamos, que no ha parado de llover en toda la santa Navidad. ¿Os acordáis que limpiamos la parte delante de la casa y la terraza, como la entrada? Dos días después estaba, pero chorreando, o sea, increíble, increíble como ha llovido. No hemos visto en la terraza nada. Y ahora, justo cuando se han ido, se fueron el día 1, el día 2 ya, bueno, para todo el mundo. O sea, bueno, el día 1 ya hizo buen tiempo, pero eso ya otra vez buen tiempo. Buen tiempo quiere decir que no llueve y que hay sol, pero hace frío. Entonces, pues estamos con las mantitas y con todo mientras trabajamos porque te quedas quieto, te quedas helado. Así que bueno, eso, ensalada, pero con cosas calientes para entrar en calor. Tú la primera. ¿Quieres salir? Aquí tenemos los champiñones que los preparamos el lunes, que preparamos varias cosas para la semana. Aquí tiene Pau el arroz negro este que ha preparado. Y por aquí ya están los garbanzos. Y aquí tenemos el resto de cosas que le vamos a poner. En esta caja tenemos una mezcla de todo. O sea, aquí son hierbas, aquí es como mini brócoli de este. Esto es espinacas, el pesto, esto y los tomates. Mirad este platito más bonito que compramos el otro día en Target. Listo, ya tenemos el mega bowl hecho. Lleva garbanzos con una salsa coreana, creo que es, que se llama gochujang, si no me equivoco. Lo verde del centro es pesto, champiñones que hicimos el día que hicimos el meal prep, que preparamos varias cosas para la semana. Luego lleva micro brócoli, micro, lo otro no sé cómo es, como rábano, espinaca, esto creo que se llama repollo,
tomate cherry. Los garbanzos así son raros, pero es como otra forma de comer proteína sin tener la sensación de estar comiendo garbanzo entero. Y con la salsa esa están muy buenos, pasados por la sartén. Ah, y el arroz está súper rico porque además te da la sensación eso de estar comiendo ensalada sin estar típica ensalada hiperfría. Y te llena, lleva muchas cosas como para que te llene. Principalmente los garbanzos y el arroz. A creer si os digo que son las 8 y cuarto de la tarde. Se me fue el santo al cielo, literal que me olvidé de que estaba grabando. Terminé de trabajar, me puse a editar un vídeo. También me fui a Barre, que me apunté, bueno, ya os contaré en el siguiente vídeo, os pondré al día de más cosas porque eso son las 8. Tengo que ducharme, Pau está preparando la cena y quiero ya desconectar. En el siguiente vídeo os contaré como de mis propósitos y mi historia. Me he apuntado a Barre otra vez como alumna, no como profesora. Como profesora también estoy. He intentado correr, pero Pau ya había salido a correr y a mí me da miedo correr por el barrio tan de noche por... No sé, porque me da miedo, porque está muy oscuro y me rayo. Entonces he intentado correr, pero me he vuelto antes de casi que empezar. He corrido como 10 minutos, 5 minutos, no sé lo que he corrido. Nada. Y nada, ahora estaba aquí hablando con Pau, estaba bebiendo mi tanque de agua y me voy a ir a la ducha. Y a la vuelta de la ducha cenaremos. Venga, vamos Gigi. He llegado y esta señorita se me ha puesto encima. Qué cosa más preciosa. Vamos. Pau va a cenar crema de verdura porque nos había sobrado de otra noche y no hay para los dos. Y a mí la verdad es que me apetecía un montón más como desayuno, ¿no? Y entonces me he hecho un bollito con... Igual tienes un montón. ¿Quieres compartir? Me he hecho un bollito con aguacate. Y luego como si fueran huevos revueltos, la versión vegana es con tofu, queso, tomate y... lo verde, estos chiquitillos, los micro greens, brotes de brócoli y de rábano, ¿no? ¿Quieres? Un rato más tarde ya estoy en la cama, ahí tengo el té. Son las 9 y media y me voy a dormir porque eso, estamos intentando levantarnos más temprano para que nos cunda la mañana antes de entrar a trabajar. Así que voy a cerrar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el primer vlog de verdad de, pues eso, de grabar en 2022. Hola gatito. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo? No me chupes, que tengo otro bronceador. No. En el siguiente vídeo os quiero hablar de, pues eso, propósito, historia. Y de por qué me ha costado a mí tanto... Mira. ¿Por qué me ha costado a mí tanto empezar a grabar? Espero que hayáis disfrutado de este vídeo porque la verdad es que me ha costado volver a coger la cámara y sobre todo no me voy a enrollar. Si os ha gustado, suscribiros al canal para ver más vídeos nuestros y nada más. Yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.